Bueno, me entró Raichu. No está mal porque hace pareja con la que ya tengo de EX. ¿Qué pasa, familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Papicit y para la gente que me sigue también en YouTube, sabéis que en mis vacaciones subí un vídeo como este, que es un shorty. Bueno, diciendo que si quieres que abra, aquí lo ves. Si quieres que abra el pack que tengo aquí atrás, aquí lo ves, que me deis un like y si no quieres que lo abra, un dislike. Pues nada, gente, ha ganado que lo abra y vamos a abrir ahora el pack, Face Pack, que es del aniversario de los 20 años de Pokémon. Es un pack coreano. Como ya sabéis, a mí me gustan los pack coreanos. Y nada, gente, vamos para allá. Cojo aquí cuchillo. Para no romper las cartillas. Vamos a ver aquí, no están. Lo abrimos ahí con cuidado. Que igual aquí hay una carta guapísima. No se sabe. Bueno, gente, son cartas coreanas, como aquí veis. Y vamos, nada, vamos allá a ver lo que me entra, ¿no? En el último paquete me entró, pues, una carta que es muy guapa. Y a ver si tenemos aquí el pececito. Tenemos a Raditz, una cantante de entrenador. Team Rocket, que tampoco está mal. Y, bueno, me entró Raichu. No está mal porque hace pareja con la que ya tengo de EX. Bueno, no está mal, ¿no? No está mal. Tengo esta que vale 350 pavos, que la voy a mandar a América para que me la para que me den un rating. Y tengo ahora el Raichu que dejo aquí. También está guapa la carta. Y pues también vas a ir tú a América, chaval. Tú también vas para América. Vamos a meterlo luego en un sleeve para que se conserve bien. Y no está mal la carta. Bueno, también tengo otras cartas. Voy a poner esto para el lado de Climax, que también me las pedí en las vacaciones. Vamos a abrir aquí, como veis, aún no lo he abierto. Está empaquetado. Y vamos a abrirlo. Uy. Uy, me han regalado, mira, mirad esto. Bueno, pues otro paquetito para abrir. Me han regalado un booster de una colección también japonesa. No está mal. Qué amables son. Y como aquí veis, tengo el. Bueno, son. Quitamos esto para acá. Son 10 paquetes de la Climax. Ya he abierto una vez uno. Si no habéis visto el vídeo, arriba voy a dar el enlace. Lo vais a ver porque me entró también cartas buenas ahí. Y están bastante guapas las cartas porque vienen ahora con distintos o con cartas que las quitaron. Y ahora son, pues las metieron otra vez porque la comunidad de Pokémon la querías. Y son, dejarme ver si las encuentro. A ver si las encuentro. No. No. Pues, por ejemplo, esta me entró. Y aquí veis, ¿no? Son cartas como estas.
que entran en esos paquetes, y la cámara, que entran en esos paquetes que están bastante buscados por la comunidad de Pokémon, de los coleccionistas, y están súper, súper guapas, gente. Vamos a abrir primero el que me regalaron. La verdad que no sé de cuándo son estas. No lo sé. No sé de cuándo son, pero vamos a abrirlas sin dañar las cartas, que eso no lo queremos hacer. ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? No me ha entrado nada. ¡Buah! Guay, te quedas. Guay. Muchas gracias por el regalillo. Pero no me entró nada. No me entró nada. No me entró nada. Pues nada, vamos a abrir los otros. Ya está. Vamos a abrir a lo esto que vimos venir, Climax. Que están súper guapos, gente. Y son súper difícil de conseguir. Porque con los Super Rare que salen de ahí, la gente están como locas buscando los Climax. Y siempre se agotan muy rápidos. Vamos a ver lo que me entra aquí. Aquí me entra un Rare. Y veis que atrás. Bueno, un entrenador. Muy guapo también esta carta. Y detrás hay... Uy, también está guapa la carta, ¿no? Me gusta también. Está guapísima. Y aquí atrás, pues aquí con este efecto. Que aún no sé lo que es. Mirando el valor de las cartas, pues no tienen casi el valor. Meto este aquí atrás. Son lo que me salieron. Una vez este. No sé ni si cómo se llama, esto es muy nuevo. Pero está súper guapa la carta. Esto muy guapo. Y aquí el entrenador. ¿Veis? Bueno. No está mal. Buen pool hemos hecho. Seguimos con las cartas. Ahí, energía de planta. La ovejita. Cabrito. Bueno. También está guapa esta carta. Seguimos. Bueno. Me entró un Charizard. Bueno, está guapo. Mirad este. Un Voltoball también. Mirad esto. Aquí atrás, bueno, ¿qué pasa hoy, chavales? Qué guapos también este. Y, bueno, agua. Energía de agua. No me interesa. Pero, guapo este paquete. Ya con el Charizard que me entró aquí. Súper guapo. Bueno, así tiene que seguir. Vamos a meter esta carta aquí atrás. Vale. Buen día tenemos hoy. Buen pool otra vez. Con el Charizard que me entró. También será una de esas cartas que voy a mandar a América para que me la... para que me den el rating, ¿no? Que lo que eso no me interesa. Tener buenos ratings en las cartas. Porque eso también hace el valor. Metemos más la mano en el medio. Un pececito. No me interesa. Tampoco. Bueno, ¿qué me salió aquí? Vamos a juntarlos porque es un V-Union. Uy, aquí había una, pero esta no es interesante. Más interesante el V-Union. Vamos a montarlo. Y aquí tenéis el V-Union que me salió. Cartas muy, muy guapas, la verdad. Pero... no sé si se pueden hacer o si se pueden hacer un rating con esas, porque ya sabéis, los ratings o las cajas de los ratings son más o menos el tamaño que tiene esto y no funciona.
tengo que ir a preguntar a dónde compro yo las cartas, que si también los Vin Union puedo darle el rating y que me lo empaqueten, ¿no? Para que estén más tiempo, pues, protegidas, ¿no? Del tiempo, de lo que sea. Tendré que ir a preguntar. Pero no está mal tampoco este Vin Union. Vamos a meterlos aquí atrás. Y metiendo aquí las cartas para que vosotros veáis lo que me ha salido. Vamos a seguir aquí. Siguiente paquetito. Siguiente booster. Bueno, tenemos aquí otro energía. Aquí voy a pasar rápido porque no es lo que me interesa a mí. Ahí estamos. Mono. A ver. No. Aquí un entrenador. Muy guapo. Aquí me entra el Pikachu Wii y detrás nada. Vale. Bueno, pues Pikachu Wii tampoco está tan mal, gente. Es un reprint. Aquí lo veis. Reprint. Pero muy guapo también. Bueno, no está mal tampoco. Vamos a meterlo bien aquí. Ahí. Ahí. Así veis vosotros lo que me salió. Y el mono este también. Metemos aquí. Bueno, nos queda ya un paquete, gente. Tenemos bastante aún. No sé dónde meter luego todas las cartas. Porque la verdad que me está yendo muy, muy, muy bien. Me están saliendo cartas muy buenas. Y a ver si sigue así, ¿no, gente? Bueno. Vale. Vale. Va. Un Pokéball. No es nada. Un Relaxo. No está mal tampoco. Tampoco está mal. Bueno, un V-Max, chavales. Qué carta más guapa, ¿eh? Mirad esto. Qué belleza, ¿eh? Y detrás tenemos... Bueno, bueno. No está mal. Muy bien la carta esta. Esas son las cartas que están buscadas, ¿no? Porque veis que está el Pokémon detrás con un entrenador, ¿no? Y son las super rare, ¿no? Como se dicen. Y bueno, bastante buscadas. Ya la tercera que me sale. Y este VMAX, esta carta me encanta, ¿eh? Está guapísima la carta. Bueno, 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 bueno. ¡Buah! ¡Qué buen paquete, gente! Buen pool, buen pool. No han salido cosas buenas por ahora. El año comienza muy bien. Muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Luego, cuando haga el vídeo, voy a meter lo que vale, o el precio, o lo que, el valor que tienen, ¿no? Que eso también es muy interesante para ver el valor que tienen las cartas, para que vosotros lo veáis, ¿no? Porque vosotros veis la carta y decís, bueno, no sé lo que me dice nada. Pero iré poniendo el valor. Perrillo. Bueno, y creo que detrás veo algo guapo, ¿eh? Esperad, esperad, esperad. Bueno, no está mal. ¡Ah! ¡Hay otra! Buah, bueno, no. No va a salir siempre algo bueno, gente. No va a salir siempre algo. No está mal. Vamos para el siguiente paquete. Que si no, esto se va a alargar un montón. Y no lo queréis ver. Y eso a mí no me gusta. Vamos rápido. Bueno, nada. No está mal, me gusta también. Vale. Bueno, aquí tenemos ya algo. Aquí. Vale. Otro B. Y detrás tenemos... ¡Bueno! ¡Vamos! Estas son las cartas que buscamos, gente. Estas son las de valor. O que pueden tener valor. Tenemos ya dos. Tengo otras dos aquí. Y vamos siguiendo. Me gustaría el de Pikachu, gente. El de Pikachu... Esa es la que estoy buscando. Esa es la carta que estoy buscando. Pero que todo lo que sea. Con Pikachu, con Charizard. Y bueno, los que se conocen de antes, todas las cartas que sean con esos, son las que tienen luego valor, ¿no? Con un buen rating, pues te puede ganar un buen dinerillo.
Bueno, Zapdos, gente. Bueno, eso también. Pokémon legendario. Ese ya la tengo. Este ya la tengo. Bueno, lo ponemos aquí. Y eso también lo tengo. Bueno, lo cual. Lo empaquetamos también. Seguro es seguro, pero lo tengo ya. Y no tiene mucho valor. Creo que era un dólar o algo así. Nada salvaje. Nada salvaje. Bueno, seguimos con el siguiente. Con rapidez. Ahí vamos. Nada. A ver, a ver, a ver. Bueno. No está mal. Bueno, no está mal. Tengo el VMAX de este. Pues está bien, porque ahora tengo el V y el VMAX. Me gusta. Y nada. Bueno, último paquete, chavales. Último paquete para hoy. A ver si no se entra. Hay algo. Uy, se cayó. Vamos a ver. Estoy en un lío de cartas aquí ahora mismo. Vale, el mono. Glumanda, anda. No es que. Bueno, no sé si se llama Glumanda, la verdad. En alemán es Glumanda, y como ya sabéis, soy de Suiza. Alemán, Glumanda. Bueno. Otro entrenador. Este es el entrenador, o el primer entrenador que sale en espada y escudo. Este también está guapo, sí, señor. Y detrás tenemos, vamos, otras de estas. Estas son las que buscamos, gente. Esta. ¿Veis esto? Bueno, no me han salido cosas males. Tengo estas tres que me salieron. De la que estamos buscando, ¿no? Estas tres. Luego me entró Charizard. También me gustan las cartas de Charizard. También son muy buscadas. Y nada, gente. En total, en resumen, la verdad, me han salido cosas buenas también con el V-Union. Y nada, no lo quiero alargar mucho, chavales. Como ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado el vídeo, darme like, compartirlo con vuestros amigos y escribirle en los comentarios lo que pensáis, cómo me salió. Yo creo que me salió muy bien, tenemos buenos pulls. Y nada, gente, nos vemos otro día. Pasadlo bien, un abrazo. Hasta la próxima, gente. Adiós.